conversar con alguien que conozco hace mucho, que le tengo un gran respeto, Jesús Noni Monzón. Él es secretario general de la CGT San Lorenzo y también tiene la titularidad de la FESTRAN, de los trabajadores municipales de la provincia, de aquellos que negocian a través de ella, porque hemos visto en los últimos tiempos que hay algunos municipios en donde, tal vez por su magnitud, negocian directamente con el sindicato de su ciudad. Noni, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? No, por favor, gracias a vos. Bueno, vi algo que no recuerdo, pero en mis años de periodista y allegada a lo gremial, ustedes se reunieron para hacer paritarias. Los intendentes, entiendo, corregime, rompieron el acuerdo que ya tenían y ustedes se quedaron a dormir en la casa de gobierno. ¿Cómo es esto, Noni? Sí, exactamente fue así. Después de 4 o 5 horas de discusión, el acuerdo paritario lo habíamos concretado, se había firmado un acta entre los intendentes que representan a intendentes y presidentes comunes en la parte gremial. Después, teóricamente, hubo un llamado del foro de intendentes justicialistas, tanto el representante de Reconquista como el de Esperanza, para plantearle de que el acuerdo había que verlo mejor porque era superior al que había firmado la provincia. En ese caso se rompió el acta. Nosotros ya habíamos dado difusión, habíamos hablado con los secretarios generales que representamos, porque nosotros tenemos el mandato de un plenario de secretarios generales para firmar sin que después se vote. Pero bueno, nunca había pasado en la historia. La verdad que fue aberrante lo que pasó, porque vos podés estar en una paritaria. Yo desde el 2008 que trabajo en paritaria por FESTRAN y podés discutir, te podés poner de acuerdo, hay cuartos intermedios, te podés levantar y hacer conflicto, pero no que se firme algo, se refrende y que después se arrepienta. Sí, la verdad suena... ¿Qué explicación dieron? O sea, porque si acababan de acordar era porque estaban convencidos y tenían facultad para ello. Sí, estoy convencido, como nosotros, que tenían la facultad para hacerlo, pero bueno, eso habla de un llamado telefónico del Foro de Intendente Justicialista, que es lo que más duele. Uh-huh. Quien te habla es justicialista de toda la vida, peronista de toda la vida, y un acuerdo que pueda beneficiar a los trabajadores, no podemos ser los peronistas los que queramos y los que tengamos ganas de romperlo. ¿Y ahora cómo sigue esto? Nosotros habíamos convocado ayer a un plenario de secretarios generales hoy por la mañana aquí en FESTRAN, el cual fue suspendido porque, bueno, los intendentes llamaron ayer por la tarde que a las 11 de la mañana van a venir a FESTRAN. Esperemos que se refrende este acta, que podamos discutirlo tranquilo, y si no, bueno, cada uno hará lo que tenga que hacer. Bueno, y cuando los intendentes llamaron, ¿mostraron, digamos, que se arrepintieron del hecho o no? No, mira, nosotros estamos acostumbrados a distintas discusiones y tenemos la mejor predisposición para solucionar este tema en una mesa. Cuando vengan, veremos qué es lo que quieren hacer. Nosotros respetuosamente suspendimos el plenario porque se abre nuevamente la negociación. Claro. Lo queremos cerrar hoy este tema y después, bueno, veremos si no, cómo seguimos. Claro. Bueno, esperemos los resultados de esto. Noni, te pregunto, ¿cómo está el cordón? Mira, el cordón está por el momento tranquilo, pero bueno, la gran preocupación que tenemos, que no se le encuentra salida, es el tema del impuesto a las ganancias. En algunas empresas importantes, química y petroquímica, como Aceitero, es brutal el descuento que sirven que tienen los trabajadores por ganancias. Si hacen alguna hora extra, se quedan a cumplir algún turno distinto, están algunos trabajadores, por lo que tengo entendido, este mes les han descontado hasta 150.000 pesos. Claro. Ahora, escuché, no sé si después se va a concretar, que estaría evaluando el ministro Massa subir, creo que de 150, algo así, que es el mínimo hoy para después tener que pagar ganancias, a 300, al doble, a 300, 300 y pico mil. ¿Esto satisfacería? Y en parte sí, que esto se mueva, que los trabajadores no tienen por qué pagar impuestos a la ganancia. Sí. Lo venimos conversando hace mucho tiempo, no encontremos una salida, ojalá que sea. Noni, muchas gracias y hablamos después a la tarde. Bueno, muchísimas gracias, voy a disposición. Gracias. Bueno, hemos conversado con Jesús Noni, como lo conoce todo el mundo, Monzón, secretario general de la CGT San Lorenzo, y también al frente del gremio de los municipales, la federación que los reúne.
que es la FESTRAM. Antes estaba Claudio Leone, bueno, en esta etapa está Jesús Monzón. Y esto que, insisto, lo llamé porque no recuerdo un hecho de esta naturaleza. Es decir, yo me siento con Solcito. Acordamos un aumento, la manera, cómo, en qué etapas, etcétera, etcétera. Lo firmamos. Ella, yo, Juan y Pedro. Lo firmamos. En eso aparece alguien, toma las hojas y las rompe. Y dice, porque me llamaron y me dijeron que como esto es 4 o 5 puntos por arriba, no va. No, no, es un hecho totalmente insólito. De verdad lo digo, ¿eh?